para ocuparme de algo que, si bien nosotros nos venimos ocupando desde siempre, durante el fin de semana acaparó mucha atención, digamos que desde el punto de vista oficial. Hasta el propio presidente de la Nación con su esposa fueron a visitar a Rocío Villarreal, la ahora subteniente, la subteniente Villarreal, que está internada en la clínica Fitzroy. De acuerdo al último parte médico, está sin sensibilidad en las piernas, con dolor. Comienza la dura rehabilitación, la etapa de la rehabilitación. Esto reza, por ejemplo, el último parte médico, sin cambios respecto a la función motora y de sensibilidad en los miembros inferiores. Hay que recordar que la semana pasada operaron de una lesión en la columna. Afirman que la rehabilitación va a ser larguísima, va a requerir de mucho esfuerzo. Ella recibió precisamente un balazo. Algo de la médula había sido interesada. Y precisamente para hablar acerca de la rehabilitación que va a tener que encarar Rocío, está en línea Miguel Acánfora, es director médico de CRIBE. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bueno, ¿Cómo están ustedes? gracias por atendernos y por quitarnos dudas acerca de esta consulta que tenemos para hacerte. ¿Cómo se encara una rehabilitación de estas características? Me imagino que estás al tanto de la lesión de Rocío, ¿no? Sí, lamentablemente sí, y bueno, es una lesión para nosotros, en la jerga médica se llama lesionado medular. La lesión de la médula, como vos bien lo explicaste, puede ser traumática, en este caso por una bala, como también a veces puede ser por el aplastamiento de una propia vértebra por un traumatismo, por Sí, ejemplo. sí. Pero bueno, sin interesar el mecanismo, lo importante es que se altera tejido muy noble, como en la médula espinal o los filetes que salen de ella, que realmente, bueno, altera, como también muy bien explicaste vos, tanto la parte motora, o sea, el movimiento de las piernas en este caso, y bueno, y la sensibilidad. ¿Y de qué manera se encara esa rehabilitación? Contame un poco cómo harías vos si vos fueras y mañana te dicen, bueno, encárgate de esto, Miguel. ¿Cómo lo Claro, encarás? nosotros también tenemos como no protocolos, sino etapas. En la primera etapa, lo primero que hay que hacer es estabilizar la columna o estabilizar la causa que ocasionó ese daño. Si fuera un aplastamiento vertebral, se hace una cirugía con fijación de la columna. Si es como en este caso una bala, se trata de extirpar la bala. A veces no se puede porque está como apoyada en órganos muy nobles y a veces el retiro del mismo proyectil es más traumático que el hecho de dejarlo. Y lo que hay que esperar, antes de pensar en una rehabilitación, una vez estabilizado el proceso este, hay que esperar la desinflamación de la médula, porque en el sentido de esta mujer específicamente, no es una lesión completa. No es una sección de la médula, sino que es parcial. Entonces hay que esperar y se puede alentar a que pueda recuperar alguna de sus funciones, tanto sensitiva como motora, ¿no? Y, por ejemplo, una médula inflamada de estas características que vos estás hablando, que es una sección de médula inflamada, ¿cuánto tiempo demanda en desinflamarse? Depende Habitualmente, un muchísimo. promedio, ¿no? Depende muchísimo digamos, no del tamaño del trauma, sino de la evolución. Hay lesiones aquí, lamentablemente cuando es por arma de fuego está no solo el trauma de la misma compresión o sesión, sino Sí. el calor que el proyectil trae y quema. Entonces, a veces se agrega, digamos, a la etiopatogenia, como hablamos nosotros difícil, digamos, a la causa, no es solamente la compresión o la sección, sino que el calor que también me quemó parte sensitiva de ese nervio, ¿no? Bueno, Entonces, los tiempos son distintos para cada caso. Igualmente, hay un periodo que nosotros llamamos un periodo ventana, un periodo que nos permite entrar, por eso se dice ventana, ¿no? Es un periodo en el cual esta mujer, dentro de unos, digamos, 15, 20 días, habría que empezar a pensar en todo lo que es una rehabilitación mucho más intensa. No quita que ahora no le estén haciendo rehabilitación, porque la gente se cree que ahora no se hace rehabilitación. Tener una paciente de estas características bien posicionada en la cama, movilizarle, que el kinesiólogo le movilice para mantener lo que nosotros decimos el rango articular, sus miembros inferiores, sus piernas, sus pies, todo eso hace que en el momento que se encara la rehabilitación definitiva llegue con un muy buen pronóstico.
¿Es normal, es natural que ocurra que no tenga sensibilidad en las piernas y que tenga dolor? Sí, el dolor te marca un poco lo que yo te estoy diciendo, el gran grado de inflamación, porque como no sé, es una sesión completa. Si fuera una sesión completa no tendría dolor, porque está abolido el arco reflejo, como decimos nosotros. En cambio, si hay dolor, es porque hay una parte que todavía conduce. ¿Y esto de que no tiene sensibilidad en los miembros inferiores? Es por la misma razón. Hay filetes que pueden ser tanto de la sensibilidad profunda como la superficial que están afectados y otros no. O sea, es producto de la inflamación que vos me Es el decías. producto de la misma inflamación. ¿Podría ser, como podría no serlo, o es necesariamente es producto de la inflamación? Creo que en este caso uno alienta siempre realmente a que sea producto de la inflamación. No sé, no conozco la cuantía de daño neurológico que tiene, ¿me comprendés? Entonces, hablar o hacer un pronóstico sobre algo en el aire no se puede hacer. Incluso es muy, 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 la palabra a lo mejor es muy chocante, pero es aberrante la evolución, porque no es que van a pasar cosas que uno ya las puede programar. En otros casos que yo tengo de pacientes que son mielitis, mielitis es una inflamación de la médula, por ejemplo, por un virus, ¿sí? Y te inflama la médula y bueno, y el cuadro que uno ve al comienzo es prácticamente un catastrófico. Vos decís, y no tiene sensibilidad, no es, se orina, no tiene control de esfínter. Y después vos ves que se va desinflamando ese proceso inflamatorio a nivel medular y readquiere función. Disculpa mi ignorancia, pero vos dijiste daño neurológico. ¿Por qué neurológico siendo que fue en la columna todo lo que ocurrió? Porque muy, te diría que es una muy buena pregunta, porque en el medio de la columna vertebral transcurre el canal medular, que es donde transcurre la médula. Por eso que cuando uno se aplasta una vértebra con un traumatismo, puede quedar parapléjico, digamos que no puedes mover las piernas porque te secciona la médula como si fuera una cuchilla. Que es todo lo que va para arriba, Claro. para el centro. Ok, perfecto. Bueno, y una vez superada esta desinflamación, y ya para terminar, se desinflamó la médula, empieza a tener cierta sensibilidad. Ahí se inicia un proceso de rehabilitación que ¿cuánto tiempo le puede demandar? Yo no sé, hay Suele que reeducar demandar, los miembros, se sí, olvidó de suele caminar, ¿cómo es demandar esto? entre 3 y 6 meses para ver alguna diferencia. Es el famoso caso que uno ha visto en las películas, se olvidó de caminar y tiene que aprender a caminar de vuelta, que se agarra de las ¿Entendés? pasarelas. Eso, las paralelas, las pasarelas y todo lo que sea, siempre que haya una conducción nerviosa que te permita bipedestar, como decimos nosotros, que es, digamos, que tenga la suficiente fuerza muscular para poder trabar la pierna y caminar, aunque sea con aparatos que a veces nosotros denominamos ortesis o valvas, que son los que te mantienen en posición erecta al paciente. 8 meses, dijiste. Y entre 3 y 6 meses empiezan a ver los cambios, porque lo que uno tiene que esperar en estos cuadros es que quede verdaderamente saber cuál es la secuela de lo que le quedó a ella. Una vez que vos sabés lo que es la secuela que quedó, ahí recién reprogramás o programás la rehabilitación y a partir de ahí entonces uno puede tardar entre 3 y 6 meses para empezar a ver algunos cambios Por eso, si se me logra. dijiste 2 meses para que desinflame y entre tres y seis, o sea que un ¿Sí? máximo de 8 meses. Bien, Miguel, te agradezco muchísimo estos datos que nos diste. No, al contrario. Ojalá que sean tan esperanzadores como dentro de lo que vos estabas hablando. Dios quiera, para el bien de la mujer y realmente porque es una lástima por una cosa que hubiese sido de otra característica que termine así, ¿no? Para cualquier paciente. Te agradezco, hasta luego. Miguel Acánfora es el director médico de CRIBE.